Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al tercer episodio del Fatal Touch Vengeder, donde vamos a tener ya 5 jugadores. Bueno, ya son 5, chicos, ya el equipo empieza a coger color, un color azulito estamos cogiendo. Vamos a ver la plantilla como estaba, vamos a ver las mejoras que habéis elegido, chicos. Espero que apoyéis muchísimo el vídeo, que os suscribáis si no estáis suscritos. Y nada, vamos allá y a jugar esos 2 partiditos. Bueno, chicos, la plantilla estaba así, ya visteis los 2 partidos. Y la verdad que Vengeder, Wisin, como le digo yo, y Yandel, estaba impresionante. Conseguimos monedas, el segundo partido nos costó más, pero el primero fue bastante sano. Y nos enfrentamos a estos jugadores, que no les pongo ni nombre, porque hay algunos que ni se conocen. Pero bueno, ha ganado Paulinho, 86 en el banquillo, chicos. Me parece un buen refuerzo, la verdad, que en caso de una amarilla, de necesitar defender, la verdad que viene muy bien ese Paulinho. De segundo iba Carrasco, que era el normal, el 83, tampoco nos interesaba mucho, no sé qué hubiese sido el Tots, pero bueno, Paulinho muy bien. Y luego, en el 11 titular, ha ganado Ndombele, Tots y Ribery en Ofaera. Estas votaciones es con muy pocos votos, pero en los comentarios todos elegisteis a Paulinho y a Ndombele, porque se me fue la olla y no puse la votación. Espero que en este no pase lo mismo. Así que vamos a mejorar el equipo, chicos, porque se viene equipazo. Se viene equipazo de los buenos y vamos a verlos, ¿no? Cómo quedan. Y esto queda así, chicos. Impresionante cómo está quedando la plantilla. La estamos llenando de Tots. Y si no son Tots, pues bueno, es Kanté, que tiene media de Tots, y Ribery, que tiene media de Tots, de los buenos, de los tochos. El equipo me está flipando, ya no puedo coger más opciones de SBC, ya que tengo a Ribery y a Aouar, o Juan, como le decís vosotros, no sé por qué, pero bueno. Lo dicho, así queda el equipo, chicos. Vamos a jugar esos 2 partidos, vamos a ver qué tal funcionan estos nuevos refuerzos, como son Ribery y Ndombele, y, como no, Paulinho en el banquillo, ahí está. Así que nada, chicos, vamos a darle caña a los 2 partidos y a ver si reventamos a los rivales. Bueno, chicos, pues tenemos rival, vamos a ver si cumple los requisitos. 98 de química, los cumple. Tiene un Ferreira, Carrasco y un Talisca bastante sanotes, los cuales se los podemos robar, la verdad. Suena interesante esos 2 jugadores. Tanto, bueno, Carrasco es que lo estuve probando cuando el desafío de los belgas y me flipó. Así que, bueno, está muy bien y Talisca es una bestia, todos lo conocemos. Todos lo hemos sufrido, ese Talisca en FUT Champions. Venga, va, vamos a darle. Menos mal que tienen que llevar 11 de la Liga China y, por así decirlo, pues cumplen con los requisitos. Viaviani, bueno, qué tiro de Viaviani, por favor. Recupera, recupera, no. Este sí. Vemos a Ribery. ¡Madre mía! Que lo tira y todo el portero. Que no, que lo tira, no, que lo ha tirado. Que no saque Vengeder porque. Ribery. Porque si tenemos un rechace para Vengeder, casi mejor. Pero Wisin y Yandel. ¡Vamos! 50.000 monedas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, a ese no, hombre. Los mejores platas que ha habido en la historia. ¡Qué golazo, chaval! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! 30.000 más. Buena, Ndombele. ¡Vamos! ¡Vámonos! Este sí que lo celebramos porque va a tirar del cable, pero bueno, tenemos 130.000. Ahí está, no nos deja ni ver la repetición. Tirará del cable, tiene suplentes. ¿Qué tiene de suplentes? Salvio, Kluivert, Van Aken, Rebic, Bitzer. Y tira del cable, chicos. 230.000 monedas. Le ha costado, le ha costado. Vamos a por el siguiente partido, ¿no? Bueno, a ver las estadísticas. La verdad, lo hemos reventado.
Al va, 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 va. Yo no sé cómo se puede acordar de su gamer tag, pero bueno. Sí, lo hemos reventado un poquito, la verdad. Vamos a por el siguiente, a ver si pillamos también bastantes coins. Vale, chicos, tenemos rival. No sé si tendrá el 100 de... Bueno, 92, es de 90 a 100, así que bien, nos da bien. Tiene un equipo random, donde los haya. No, no entiendo qué está jugando este hombre, pero bueno, está haciendo skills. Tiene a Cazorla con 5, Vinicius 5, Promes, Depay, Cuadrado. No sé lo que estará jugando este hombre, pero bueno. Vamos a darle, chicos, vamos a darle. De momento se las hago yo. ¿Y qué parada de Ederson? Por favor, por favor. Necesito un zurdo y solo tengo a Ponje. Es que, bueno, poner a Ponje. Bueno, vamos a poner a Ribery. Vamos a pedir uno ahí. Ahora nos ha movido al defensa. La tenemos ahí. Al palo. Y ahora en Ndombele. Ay, ¿por qué le pegas con la zurda? ¡Hola, tío! Ribery, ¿qué has hecho? ¡Al palo! Por favor, Viviani, qué malo eres, Dios! Era empujarla. ¡Joder, tío! Era empujarla también. Mira que lo he engañado. Ya sacó el córner con Ben Yedder, ya me da igual. Letayek. Es que llega, pero el Platica, pues bueno. Y ahora sí, 50.000 monedas. Vamos. ¡Ribery! 80.000 monedazas, chicos. En el anterior, 230.000, 310.000. Si nos tira del cable, estamos en nuestra línea. 400.000, que es lo máximo que hemos sacado. Otra vez lo mismo, tío. Es que no varía nada. O sea, puede ser skiller, pero tienes que tener... O sea, no seas como yo, que tengo un recurso y ya está. Si eres skiller, no seas de hacendado, tío. O sea, no nos vale la marca blanca de Dani Fifax. Joder, es que aguanta bien, ¿eh? Ahora. A ver, el nivel de Cazorla normal... Uf. Tanguy. ¡Boom! ¡Boom! Este lo celebramos porque ha sido un puto golazo. O sea, no me estoy preocupando de marcar con Ben Yedder. Tenemos 110.000, la verdad que está bien. Ha movido el portero, o sea, el nivel ya está siendo portero de hacendado y skills de hacendado, o sea, no sé. Se nos tira del cable, chicos. 210.000, 230.000, 440.000 monedazas para un extremo derecho, laterales, centrales y portero. A ver qué elecciones ponemos, chicos. La verdad que lo hemos reventado. 440.000 monedas, chicos. Vamos a ver qué elecciones ponemos, ¿no? Y a ver esas estadísticas. Yo la verdad que creo que han sido buenas. Bendy Squad, el tema skills, pues oye, está bien que lo entrenes, pero bueno, a mí me ha venido la verdad que de lujo. Así que nada, chicos, vamos a las elecciones. Bueno, chicos, pues hemos sacado 440.000 monedas, ya tenemos las elecciones y la verdad que, bueno, me parecen buenas opciones porque pensaba que iba a costar algo más la defensa, pero parece que no. Podemos meter incluso un icono. Yo creo que es la primera vez en la historia que puedo meter un icono, pero es que, claro, pensad que Lloris vale 75.000 monedas y Blanc vale 300... Bueno, 365, si no me equivoco, van a hacer 440.000 entre los dos. Así que está perfecto porque ese Blanc es un pepo, o sea, es un central de los buenos. Te puedes jugar un FUT Champions con ese Blanc porque esas estadísticas son tochas. Así que me parece correcto. Lloris
Es el mejor portero francés que hay, así que no hay más opción. Y quiero tener todos franceses. Espero que el siguiente capítulo saquemos muchas coins y pueda meter a Mendy o a Lala. Los tots, uno de los dos me gustaría meterlo, pero es mucha pasta y si te tiran del cable tan rápido es muy difícil. Pero bueno, y la segunda opción, Laporte, que me parece un centralazo. De hecho, es prácticamente como Blanc, pero mejor. Y Thauvin, que bueno, es mi obsesión, quiero probarlo a full, quiero que sea mi extremo derecho, vamos a ignorar totalmente a Mbappé y quiero probar a este Thauvin, vamos a darle paso a nuevos jugadores, jugadores pues que le podamos dar confianza y bueno, Laporte sobre todo lo conozco porque en mi cuenta de Play es mi central titular, así que bueno, me parece correcto. Estas son las dos opciones, ya sabéis que lo vais a tener en la descripción, votad, esta vez no se me va a olvidar. Decidme quién queréis, en los comentarios también me lo podéis decir. También tendréis la elección del banquillo, como siempre. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Espero que sigáis apoyando esta serie como lo estáis haciendo, chicos. La verdad que es increíble. Suscribíos a fuego y nos vemos en la próxima. Chao. Ding 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 ding